Bizkaiko diputatu nagusi jauna, Bilboko alkate jauna, errektore jauna, Deustuko Gobernu Kontseiluko lehendakari eta kideak, Deusto Business Schooleko lagun eta irakasleak, Deusto Business Alumniko taldekideak, lagun eta dizkideok, egunon denoi. Gure ongi etorria ematen dizuegu ekitaldi honetara, eta gure eskerrak gaur hemen gurekin egoteagaitik. Gaur gurekin Unai Rementeria jauna daukagu, Bizkaiko diputatu nagusia. Guretzat, ohore handia da berak ekitaldi honetan parte hartzea. Dakizuen bezala, aurreko urtean, Universidad Comercial, gaur egunean Deusto Business School, mendeurrena ospatu genuen. Deusto Business School prez dago Bilbo finantza hiri garrantzitsu baten alde bere lana egiteko. Mila esker diputatu nagusi jauna gaur hemen gurekin egoteagaitik. Señor diputado general de Vizcaya, señor alcalde de Bilbao, queridos rector, presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, compañeros de Deusto Business School y de Deusto Business Alumni y de la comunidad de Deusto, amigas y amigos, buenos días a todos. Nuestra bienvenida a este nuevo encuentro que celebramos con nuestro patrocinador PricewaterhouseCoopers. Es para nosotros un gran honor contar con la participación en este encuentro de Unai Rementeria, diputado general de Vizcaya. Muchísimas gracias, Unai, por haber aceptado nuestra invitación. Como todos sabéis, el pasado año 2016 celebramos con una serie de actos muy importantes, tanto en Bilbao como en San Sebastián y en Madrid, el centenario de nuestra querida Universidad Comercial, hoy en día Deusto Business School. Deusto Business School, que tiene como objetivo convertirse en una de las mejores escuelas de negocio de toda Europa, está preparada y muy ilusionada para participar de forma activa y comprometida en el proyecto impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya para hacer de nuestro territorio una importante plaza financiera. Sin más, cedo la palabra a Ricardo Celada, responsable de PricewaterhouseCoopers en el País Vasco, entidad patrocinadora de este encuentro. Muchas gracias, Agustín. Buenos días y gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias muy especialmente a Unai por estar hoy aquí con nosotros y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a la Deusto Business Alumni por darnos la oportunidad de nuevo de colaborar en la organización de este desayuno. PwC acaba de publicar en febrero un informe en el que trata de mostrar una visión a largo plazo de cómo evolucionará la economía mundial para el año 2050. Nuestra perspectiva es que una visión a largo plazo es fundamental para poder ofrecer a los gobiernos y a los empresarios elementos para tomar decisiones, elementos para diseñar políticas y para adoptar medidas que hagan frente a los asuntos que son realmente críticos para el crecimiento económico y social. Asuntos como las pensiones, la salud, la energía, el cambio climático, la pobreza y las inversiones en infraestructuras y en transporte, entre otras cosas, ¿no? Las conclusiones del estudio que ponemos a vuestra disposición creo que son más o menos previsibles, aunque quizás no lo son tanto en su magnitud, en la magnitud de los impactos. Se prevé que antes del 2050 la economía mundial se haya más que duplicado. Lógicamente, esto con el impulso de los países emergentes, que supondrán para ese año aproximadamente más del 50% también de la economía global. Mientras que la Unión Europea, la Europa de los 27 en este caso, supondría exclusivamente un 10% aproximadamente. Solo un dato a modo de ejemplo. España pasaría de la posición 16 a la posición 26. Y esto con crecimientos medios anuales de aproximadamente un 1,5% tanto del PIB como de la renta per cápita, y eso sí un decrecimiento de la población del torno a 0,1%.
Los gobiernos, las instituciones y, en general, todos aquellos responsables de diseñar las políticas tendrán, en consecuencia, que tener muy en consideración y prestar atención a aspectos como la gestión del comercio global, haciendo frente y combatiendo esta oleada creciente de proteccionismo. Tendrán que hacer frente también a los cambios demográficos y climáticos, a las desigualdades y también a esta creciente incertidumbre global. Los instrumentos que deben tener las instituciones y los gobiernos, lógicamente, para esta tarea son necesariamente unos bancos centrales independientes y creíbles, unos regímenes y unas políticas fiscales eficientes, regulación medioambiental efectiva, un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual y, cómo no, como siempre, una capacidad para generar confianza en la sociedad y en los empresarios. Solo un liderazgo político decidido creo que puede hacer frente a este escenario y, si me permite Unai hacer referencia también a su intervención, solo un gobierno emprendedor creo que puede conseguirlo. En este sentido, y aunque Unai seguro que hace referencia posteriormente, no puedo evitar hacer mención al plan estratégico de la Diputación Vizcaya-Goazen en 2030, porque es un ejemplo, es una muestra magnífica de esa visión a largo plazo tan importante a la que hacía mención anteriormente y porque está articulado en torno a 4 ejes estratégicos con casi una veintena de objetivos y más de un centenar de acciones que, en mi opinión, están muy alineados con las necesidades que se ponen de manifiesto en ese estudio. Y simplemente permitidme, para acabar, mencionar esos ejes. Actividad económica y empleo en primer lugar, cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades, una Vizcaya moderna, cercana y responsable, y una Vizcaya conectada al mundo. Eskerrik asko, Unai. La conferencia del diputado general versará sobre Vizcaya, un gobierno emprendedor. Tras su intervención, nuestro decano, Guillermo Doronsoro, moderará el coloquio. Os rogamos que nos hagáis llegar a la mesa las preguntas que entendáis oportunas. Sin más, Unai, tuya es la tribuna. Egunon guztioi, katea, errektore jauna, ura engodetarin hau. Eta mila esker zelan ez, Deusto Business alumni, Agustin, mila esker, Ricardo, mila esker, eta Guillermo ere, mila esker, zuokin hemen, eta gonbidapena jasoki gaitik, eta zuokin hemen egote gaitik. Gainera, gozaria gaitik ere, mila esker emon behar dutxuet. Esan behar dugu, zelan batzuetan, gauza handietan murgilduta ibilten gara, baina gauza txikietan, detaietan egoten da bizitza. Eta detai hori, gozaria konpartitzea eta alkarrekin egotea benetan detaile oso polita da eta eskerrak emoten dut txuea daz, beraz. Bueno, no me ha dado tiempo a mirar hoy Twitter, pero quizás para estas horas el presidente Trump ya ha puesto alguna de estas cosas que suele poner, otra sorpresa más, y todo lo que voy a decirles hoy quizás ya no valga para nada. Permítame forzar la broma para aterrizar a una reflexión personal. El mundo está cambiando. Y está cambiando de manera muy, muy rápida. Y de la reflexión paso a la pregunta. ¿Y que cambie el mundo obliga a cambiar Vizcaya? ¿Obliga a cambiar el territorio? Pues sí y no. Sí y no. Y me explico. Más que cambiar, creo que tenemos que reposicionarnos ante las consecuencias en este orden mundial. He citado a Trump, pero todos sabemos que no solo estamos hablando de Trump, todos, todas sabemos que también tenemos el Brexit y sus consecuencias, pero también numerosas elecciones pendientes en toda Europa, como qué pasará en Francia, qué va a pasar en Holanda, qué va a pasar en Alemania o en Oriente Medio. ¿En qué guerras, qué quiere ganar el presidente Trump de los Estados Unidos en Oriente Medio y en el mundo? Ya veis, en un abrir y cerrar de ojos en el tablero, se nos ha llenado de incertidumbres que hace un par de años ni siquiera las teníamos. Y esos cambios nos van a afectar sí o sí, no hay duda, porque el mundo es global. Y por tanto, cambiar Vizcaya quizás sea decir mucho, pero reposicionar Vizcaya sí creo que es una obligación que es ineludible, si me permiten la redundancia. Y creo sinceramente que podemos y debemos convertir ese reposicionamiento en una clara oportunidad. Y aquí pongo la Diputación a la cabeza. Yo no voy a pedir a nadie nada si previamente
no lo hacemos nosotros. Y esta máxima me parece importante, no exigir a los demás si antes no lo haces tú. Yo imagino, Guillermo, que la universidad todavía se cita a Keynes, ¿verdad? Todavía está Keynes por medio. Lo digo porque yo también quiero echar mano de Keynes y una cita de Keynes que me inspira. Y dice así, lo importante para un gobierno no es hacer las mismas cosas que ya hacen los individuos y hacerlas un poco mejor o peor, sino hacer aquellas cosas que en la actualidad no se hacen en absoluto. Bueno, pues yo ahí veo a la Diputación, ahí. Por eso me gusta calificarnos con toda la modestia del mundo, pero como un gobierno emprendedor. Un gobierno dispuesto a innovar, dispuesto a arriesgar y a hacer las cosas de otra manera, de manera diferente. Decimos y pedimos a las empresas que tienen que internacionalizar, que es fundamental internacionalizarse. Bueno, pues nosotros estamos conectando la Diputación más al mundo, si cabe. Decimos que es fundamental modernizar las empresas y nosotros también estamos modernizando la Administración. Decimos a nuestras empresas que no queda otra cosa que competir con firmas de otros países. ¿Bien? Y nosotros también competimos con otros territorios y otros gobiernos precisamente para atraer inversión, para atraer talento y para atraer oportunidades. Decimos también que es vital innovar y como Diputación también estamos innovando. ¿Cómo lo hacemos? Emprendiendo, siendo un gobierno emprendedor, tomando decisiones que sabemos que nos sacan de la zona de confort, sí, decisiones cuyo final pues, no está escrito, es incierto en algunas ocasiones, pero decisiones que buscan siempre progresar como territorio. Porque mejorar siempre es un ejercicio de cierto riesgo, sí, un paso hacia lo desconocido, pero siempre es un paso hacia adelante, siempre un paso hacia adelante. Les voy a poner varios ejemplos. Probablemente hubiéramos vivido mucho más cómodos sin las muchas horas de trabajo que conlleva impulsar fondos de inversión. Probablemente. Pero estaríamos fallando el presente y fallando al futuro. Porque en las economías avanzadas, saben ustedes que el mix financiero de las empresas también ha variado, también ha cambiado. El 80% de la financiación ya es alternativa, no es exclusivamente de entidades bancarias. Por cierto, yo no tengo nada contra los bancos, oye, te he visto, no tengo nada contra los bancos, como bien sabes, pero creo que es nuestra labor ofrecer a nuestras empresas todas las posibilidades y ofrecerlas aquí, que no tengan que ir fuera. Somos conscientes de las necesidades de las pymes, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. En la última mitad del año pasado, una de cada cinco pymes del Estado necesitó financiación. Y entre las pymes exportadoras, una de cada tres. Estos son datos recogidos por las sociedades de garantía recíproca. Y dentro de esa necesidad de financiación, el 26% era para equipos productivos, un 10% para innovación. Y otro dato que es fundamental, el 15,5% de las pymes que buscan financiación dicen que crearían empleo si encontraran esa financiación. Esto es un dato objetivo. Un dato objetivo. Muchas de estas pymes buscan vías alternativas de financiación. Y yo creo que es nuestra obligación el ofrecérselas. Por eso las instituciones vascas trabajamos en el impulso de algunos fondos, entre ellos uno de innovación, como saben, y otro de private debt y de private equity. Innovación que comprende también las inversiones en maquinaria que sean necesarias para ello. También. Fondos de préstamo y de equity, porque así nos lo han pedido las empresas, el tejido económico, como mecanismo más idóneo para poder dar impulso. Y también contemplamos un tercer modelo de fondos para infraestructuras industriales, para posibilitar la recapitalización de nuestras empresas vía venta del inmovilizado que tengan. Yo confío en las herramientas para el progreso de todas y de todos. Y ahora mismo, las mismas, a través de una norma foral, están encima del órgano de coordinación tributaria de Euskadi. El Gobierno y las diputaciones, las otras diputaciones, nos han pedido más información y más tiempo. Y yo creemos que este es un tema muy bueno para todo el país, para todo el país. Y vamos a hacerlo así. Es cuestión de tiempo.
Bueno, también sería mucho más cómodo para nosotros olvidarnos del trajín de aviones y de aeropuertos. Sería. Pero si no lo intentáramos, tampoco seríamos nosotros. Por eso, en mayo, la Diputación Foral irá a Londres, sí. Pero iremos con los pies en el suelo, con los pies en el suelo, siempre, siempre así. Iremos a compartir nuestro modelo y a compartir también, a hacer compartir nuestros sueños. Nosotros no vamos a vender ninguna moto averiada. Vamos a vender un territorio estratégicamente situado, un territorio con enorme calidad de vida y seguridad, un territorio que es estable y con unas instituciones que son cercanas, un territorio con un tejido empresarial serio y comprometido, como lo es, y un territorio con fortalezas que son claras, ¿eh? Como son la electricidad, es la energía, la automoción y la aeronáutica. En definitiva, también un territorio que aspira a convertirse en un hub, en un centro financiero alternativo. Precisamente, el próximo reto en el que ya estamos trabajando y trabajamos tremendamente ilusionados y en muy buena compañía, por cierto, pasa por unir dos realidades que aparentemente son antagónicas. Me refiero a unir valores y finanzas, finanzas y valores. Vizcaya quiere ser la referencia en las finanzas responsables. ESG, os sonará, Environmental, Social and Corporate Governance. Quedaros con este concepto, ESG. Esto ya es una realidad en el mundo. ¿Por qué no ser referentes en algo que llevamos en nuestra propia identidad? En hacer compatible una inversión con retornos sociales evidentes para la sociedad, para la empresa o el territorio. Se puede invertir en muchos negocios y empresas, sí. Pero ¿por qué no ser una plaza financiera donde pueda invertirse en empresas que son responsables con la sostenibilidad ambiental, con la responsabilidad social corporativa y con mayores cotas de respeto laboral? Ese hub que soñamos y que queremos, tiene que aportar un valor añadido a las inversiones. Un valor añadido que complete y humanice la rentabilidad que, lógicamente, toda inversión persigue y que debe tener sí o sí. Hay un apasionante mundo por explorar en esa materia. Y si hemos sido capaces de unir trabajo y valores, de unir deporte y valores, de unir cultura y valores, y de unir también educación y valores, como lo ha hecho la Universidad de Deusto, sé que también podemos unir finanzas y valores. Lo podemos hacer. Y así vamos a dar al mundo un argumento único para que primero nos miren con atención, para que se fijen en nosotros y para que digan, ¿qué está pasando en Vizcaya? ¿Qué se está moviendo allí? Y una vez que nos sitúen, que sitúen ese movimiento, que se hagan también la siguiente pregunta. ¿Cómo me iría a mí en ese territorio en Vizcaya? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Para que todo esto suceda, tenemos que reposicionarnos. Ser atractivos para todos esos ojos que rastrean el mundo buscando un puerto donde campear el temporal. Aquí está el presidente del puerto, para capear el temporal. Pero no solamente para capear el temporal, sino, quién sabe, para empezar también una nueva vida. Para ser atractivos hay que jugar en igualdad de condiciones con otros territorios de Europa, como sabéis, y también del mundo. Y cuando digo atractivos, lo digo para los que vengan, sí, pero también para los que están. También para los que están. Nosotros tenemos mimbres suficientes para estar en ese partido. Contamos como factor competitivo más importante nuestro capital humano. Retener, desarrollar y atraer talento. El futuro no será tanto de sectores o de firmas o de compañías o de empresas, no. Será, como saben, de talento, será de personas. De hecho, eso ya lo es en estos momentos. Bueno, hablemos también de fiscalidad. Se está hablando mucho de una reforma fiscal. Y mi pregunta es, primero, ¿qué entendemos cuando se habla de reforma fiscal? ¿Entendemos por romper todo y empezar de cero? ¿O bien mejorar y adecuar lo que creemos que es mejorable? Para mí, la fiscalidad, como otras políticas públicas, debe adecuarse a cada momento, debe ajustarse al momento. Y miren, yo sí creo que debemos ajustar y modificar aspectos de las figuras tributarias en las que tenemos competencia. Sí lo creo. Pero eso sí,
Es necesario también responder a la segunda pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hacer por hacer o con algún objetivo concreto? Si es para hacernos más competitivos, más atractivos, más sostenibles y más iguales, yo me apunto a trabajar esa posibilidad. Eso es invertir en futuro. Eso es invertir. Sabiéndose, sí, que una reforma, saben ustedes, que requiere consenso y requiere recorrido, porque no podemos estar variando la fiscalidad permanentemente, todos los años. El país, la economía y las inversiones requieren de estabilidad. En cualquier caso, antes de dar otro paso, conviene saber a dónde nos ha llevado el paso anterior. Eso sí, es necesario conocer qué efectos ha tenido la reforma anterior. Para nosotros, mejorar implica un doble objetivo. Disponer de recursos para mantener servicios públicos y acometer inversiones, sí, y generar más actividad económica y empleo de calidad. Una cosa lleva a la otra. Y yo en ningún caso hablo de territorio low cost. En alguna ocasión habréis oído decir lo mismo. Al contrario, necesitamos también incrementar paulatinamente el salario medio de trabajadores y trabajadoras. Si miramos a Finlandia, si miramos a Suecia o Alemania, para muchas cosas, tenemos que mirarles para todo, también para el salario medio. Ese es nuestro reto, nuestro gran reto también. Generar actividad económica para que nuestros salarios medios sean incrementados y podamos asumir entre todos, entre otros, el reto demográfico. La innovación, el talento, la robustez de nuestro tejido económico y un gran consenso como país serán claves para ese próximo escenario. Y yo sé que no se va a hacer de la noche a la mañana, claro que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero sí es necesario empezar cuanto antes en ello. Este gobierno emprendedor, que es la Diputación de Vizcaya, ya ha dado pasos en ese sentido. Me refiero también a las cláusulas sociales en la contratación pública. Y quisiera subrayar algunas de esas. Posibilidad de primar a contratas cuyas condiciones laborales resulten mejores. Medidas para ayudar en la contratación a pymes y autónomos. Con acciones formativas para que estos colectivos, para que se familiaricen con la contratación pública, que en muchas ocasiones es muy farragosa. Y con medidas como lotear, cuando sea posible, los contratos para que sean más accesibles a las pymes y autónomas frente a otras empresas que son de mucha mayor envergadura. Los retos están ahí. Nosotros hemos empezado ya a trabajar en todos estos retos. Pero estos son de todos, son de todas, son retos de toda la sociedad. No quisiera extender más. Simplemente, por tanto, reafirmar esas tres ideas claves. Primero, el mundo está cambiando y tenemos que reposicionarnos. Tenemos que resultar atractivos a los ojos de ese cambio. Atractivos como territorio y atractivos como mercado. Insisto que esta Diputación no va a pedir a los demás nada que no lo haga antes previamente. Y sabemos muy bien cuáles son nuestros quehaceres, nuestros Etxekolanak. Fundamental, reposicionarnos y hacerlo de manera atractiva. Dos, como territorio tenemos que ser competitivos. Y tres, para ser competitivos necesitamos innovar. La Diputación Foral de Vizcaya está innovando. Y yo vuelvo a Keynes con toda la humildad del mundo, con toda la humildad. Estamos siendo un gobierno emprendedor. Vuelvo a los fondos y a esa financiación alternativa. Y atractiva también que impulse la innovación. Un fondo de innovación que saben ustedes que está impulsando a través de los ahorros de nuestro entorno. Un fondo que es absolutamente novedoso también en el panorama internacional. Un fondo que va a abrir y quiere abrir camino hacia ese hub financiero de unas finanzas con valores. Ese hub que nos ayude también a ubicarnos en el mundo y a ser más atractivos a su vez. Y la necesidad también que tenemos como sociedad de incrementar paulatinamente el salario medio en parámetros de cohesión social. Erronka itzelak dira hoiek. Son retos importantes, pero retos de futuro. Eta nik erronka horren aurrean benetan ilusinoz eta indarrez hartzen dodaz. Eta badakit ere, Guillermo Deusto Business Schoolekin
Bueno, alkarlana eukiko dugula ere, horretan ere arituko gara. Espero dut, aliatu honak aurkituko duguzela bideo honetan, zer benetan, entzui da zue, aldundia oso ilusionauta da honek aurrerantzean egiteko. Eskerrik asko zuen laguntzaitik eta orain galdetara joango gara. Eskerrik asko benetan. Van llegando algunas preguntas. El tema fiscal es, sin duda, uno de los temas que más preocupa tanto a las empresas como a los ciudadanos. Hay una pregunta en concreta sobre el impuesto de patrimonio. ¿Hay algún plan, hay alguna línea, hay alguna idea en este consenso que se está formando sobre qué hacer con el impuesto del patrimonio en los territorios forales? Bueno, a ver, el impuesto de patrimonio es un impuesto que en el Estado existe. Siempre hay que hacer un derecho comparativo también, ¿no? En el Estado existe, nosotros tenemos el impuesto de patrimonio en los tres territorios y yo no veo que vaya a modificarse a corto plazo el impuesto de patrimonio, ¿eh? No veo que vaya a modificarse. Ahora bien, insisto, necesitamos hacer también ese necesario consenso entre instituciones y también entre partidos políticos, pero yo a corto plazo no lo veo modificar. En cualquier caso, ya sabéis que cuando hablamos de los diferentes fondos, hablamos del fondo de innovación, hablando fondos de private debt, de deuda y de equity, bueno, también preveemos por parte de Vizcaya la posibilidad de que aquellos patrimonios que inviertan dinero en esos fondos en concreto que vaya a destinarse a la innovación y a la recapitalización de las empresas, obviamente las del país y otras, pero las del país, bueno, pues también se prevé la exención en cuanto a esos patrimonios que van a ir, ¿no? Entonces, es un mecanismo en el que también preveemos como una necesidad de impulsarlo, ¿eh? Sin duda, la captación de empresas, como has citado, es uno de los elementos básicos de la competitividad de Vizcaya. Y en alguna de la pregunta se hace referencia a que en los últimos años, por diversos motivos, algunos porque han recibido cantos de sirena de paraísos fiscales o de comunidades que les ofrecían suelo muy barato, o también por motivo de la violencia terrorista, pues ha habido empresas que han dejado el territorio. ¿Hay acciones específicas, acciones concretas para tratar de recuperar para estas empresas que en algún momento nos han dejado, ver si pueden volver? Bien, yo recuerdo que también en una ocasión me desplacé a Madrid en una conferencia que impartí allí en Madrid, en no sé la ubicación, cómo era, el casino creo que era, en el que hablaba precisamente de esta realidad, ¿no? Es cierto que, consecuencia de muchos factores, y uno puede ser la violencia terrorista, hubiera empresas y empresarios y empresarias que hubiesen desplazado su domicilio a Madrid o a otros lugares. Y yo sí creo que tenemos que, y nosotros como Diputación sí lo estamos haciendo, y tenemos que encarar esa realidad para que esas empresas, bueno, las que hayan ido en su momento, puedan retomar y retornar sus domicilios fiscales y también las personas puedan venir aquí. Y eso obedece a una estrategia. Lógicamente, la fiscalidad es un factor, pero aquí tenemos muchas otras cosas para decir que no es un territorio, como decía, low cost, sino que es un territorio que ofrece muchas posibilidades con un nivel de vida, con unas infraestructuras preparadas, con un ecosistema para la empresa y para vivir, que es muy importante, y a eso también hay que acompañar con una fiscalidad que sea, bueno, pues, atractiva en la medida de las posibilidades, pero sabiendo que aquí tenemos unas infraestructuras, unos recursos, unos servicios que también hay que costear del erario público. Y todo eso hace un ecosistema, y ese ecosistema es el que tenemos que saber vender, entre comillas, para esa implantación empresarial. Has hablado de cómo Vizcaya ha ido por delante en la propuesta de algunos elementos. Algunos de los asistentes se plantean si es preciso esperar siempre a otros territorios para poder avanzar en temas que vemos con claridad, entendiendo el valor del consenso. Si en algunos temas no interesa que haya alguien que tome ese riesgo emprendedor, vaya por delante y vaya alumbrando el camino. Pues bien, yo eso quería trasladaros hoy. La verdad es que nuestro intento es que nos podíamos haber quedado muy cómodos, insisto, y hacer, bueno, pues, la gestión propia de lo que tiene que hacer la Diputación en ese sentido, ¿no? Porque, pues, la Diputación
Administración tiene muchísimas competencias. Sabéis que todos los servicios sociales, todo lo que tiene el transporte por carretera, las inversiones en metro, muchísimas cosas, además de la hacienda, que eso llega a todas las casas, ¿no? Pero podíamos quedarnos tranquilos, pero no nos podemos quedar tranquilos por lo que os decía. Nosotros sí queremos impulsar una plaza financiera, queremos impulsar unos fondos, queremos generar un ecosistema en cuanto a las necesidades que puedan tener nuestras pymes y grandes empresas de financiación, precisamente para avanzar. Y ahí sí estamos siendo, creo yo, y lo digo con modestia, insisto, un gobierno emprendedor. No nos vamos a quedar ahí. Yo quiero insistir también en una plaza financiera dentro de lo que es el ESG. El ESG como concepto, como unión de finanza y valor. En Europa, tímidamente están empezando con esta cuestión. ¿Y por qué no vamos a ser aquí, Vizcaya, en la plaza de Bilbao, quienes puedan impulsar eso de manera significativa cuando ya lo hemos hecho en otros ámbitos? Como cuando se ha hecho en la empresa, se ha hecho en el trabajo y se ha hecho en otros conceptos. Pues lo tenemos que hacer. Y eso es ser un gobierno emprendedor. Yo lo veo así. Hay alguna pregunta que hace precisamente referencia a ese nodo financiero, a esa plaza financiera. Reflexiona sobre la capacidad que ha habido históricamente en el territorio de colaborar agentes públicos y privados y plantea la pregunta directa, ¿cómo podemos los agentes privados colaborar con la Diputación en esta iniciativa? Bien, lo de los fondos es un aspecto de colaboración público-privada, pero de libro, porque nosotros no somos los que vamos a promover la constitución de fondos. Nosotros, nuevamente, lo que hacemos es fijar un ecosistema con una fiscalidad, con unos factores en el que se detrae esos fondos de la parte privada. Por tanto, ¿qué menos, no? Lo que pretendemos es detraer los fondos de ahorradores vascos para que sean destinados a la innovación de las pymes y a la recapitalización de las empresas. Eso es el máximo exponente de colaboración público-privada. Hay, a la hora de, no ya de recaudar, sino de invertir, ¿hay alguna reflexión sobre la necesidad de infraestructuras y de medidas que apuesten por lo digital y lo tecnológico, y se cuestionan otras inversiones que ha habido, quizá más en hormigón o en asfalto, en el pasado? ¿La Diputación tiene alguna visión sobre cuáles son las infraestructuras más estratégicas que en este momento necesita el territorio? Bien, bueno, cuando hablamos de infraestructuras podemos hablar de, pues, muchas cuestiones en cuanto a la conectividad, infraestructuras para muchas cuestiones, ¿no? En cualquier caso, yo sí digo que en Vizcaya se ha avanzado muchísimo en los últimos años en ganar esa conectividad, porque competitivo en un territorio también se hace con la conectividad, y eso tenemos unas infraestructuras muy buenas, hay que decirlo. ¿Que hay que avanzar más? Pues sí, en la medida de las posibilidades habrá que avanzar. Pero volviendo a la digitalización, que es uno de los grandes retos que todos sabemos, no es que va a venir, es que ya lo tenemos encima, ¿no? Y las administraciones también tienen que estar muy vigilantes en ese reto de la digitalización y de buscar nuevos nichos en esa materia. Nosotros sí observamos y estamos trabajando también como gobierno emprendedor en un nicho que nos parece muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la economía plateada. Esto es, toda esa actividad también industrial y de servicios que va a ser necesaria para las personas que vamos a cumplir años y cada vez vamos a vivir más. Por tanto, a eso se le llama esa economía plateada, la silver economy, en la que nosotros queremos trabajar e impulsar. Eso puede generar actividad económica, puede generar industria, diversificar también nuestro tejido económico a ese tipo de actividad y, por tanto, generar empleo, ¿no? Bueno, la digitalización va a traer eso también y ahí hay que estar atentos. Hay una pregunta también, no al hub financiero, sino al hub de gas, otra infraestructura que también se ve con interés. ¿Hay pasos concretos, hay acciones previstas a corto plazo para impulsar el hub de gas? A ver, he hecho alusión al presidente del puerto. El puerto, lo remarco y lo digo en numerosas ocasiones y quiero decirlo una vez más, es uno de los grandes aliados que tiene el territorio, que tiene Vizcaya y que tiene el País Vasco, Euskadi. Grandes aliados porque, entre otras cuestiones, si nos remontamos únicamente a la parte de la recaudación, pues muchísimos millones de euros que recaudamos y que son los que nos sirven para mantener esos servicios públicos, etcétera, etcétera, vienen de las empresas que están situadas en el puerto y en entorno al puerto. Y ahí también están las empresas energéticas y las que están vinculadas con el gas. Nosotros sí vemos la necesidad de impulsar
un escenario nuevo también de reposicionamiento en todo lo que tiene que ver con la energía. ¿Y con qué lo queremos hacer y con qué lo hemos querido hacer? A través del Energy Intelligence Center, de ese centro, digamos, avanzado en materia energética. Sabéis que está funcionando el AIC en Boroa en todo lo que tiene que ver con la automoción. Nosotros queremos hacer, no una réplica, pero sí con la misma dinámica, hacerlo también en materia energética. Y en materia energética, que es muy amplia, estamos hablando de electricidad, como he dicho con anterioridad, con empresas punteras que las tenemos en Euskadi, significativas y muy buenas, y así nos lo reconocen también fuera. Y también en materia de oil and gas y en materia de movilidad sostenible. Y ese es un nicho en el que tenemos que trabajar. Y estamos trabajando junto con las empresas en colaboración público-privada. AIC, ahora EIC, también tenemos el Centro de Fabricación Avanzada en Materia Aeronáutica y replicar en los sectores que son estratégicos esas líneas de avance. Está siendo tan eficaz en la contestación que vas más rápido que las preguntas que van llegando y estamos un poco desordenados. Vamos a batir el récord, pero bueno, como está llegando alguna pregunta más, vamos a dejar 5 o 10 minutos para las últimas preguntas. ¿Hay alguna reflexión que nos has hablado del reto demográfico y hay alguna duda sobre si estamos preparándonos adecuadamente desde el punto de vista del ahorro? Ya en el marco fiscal de Vizcaya existen incentivos a las aportaciones a EPSVs. ¿Es suficiente? ¿No sería necesario incentivar más el ahorro privado para afrontar un sistema de pensiones que en el futuro pues, tiene una pinta cada vez más preocupante? Bueno, yo les voy a trasladar una idea también que es necesario que quienes estamos en la materia de fiscalidad pues, la tengamos presente, ¿no? Quizás también a la hora de hacer los ahorros que históricamente se han destinado a EPSVs, pero también al tema de la vivienda, bueno, también tenemos que hacer una reflexión de a dónde tenemos que promocionar el destino de los ahorros o los ahorradores vascos. Un ejemplo he dicho insistentemente, ponemos un fondo de innovación como posibilidad de que se pueda ahorrar también destinada a la innovación, pero es cierto que habrá que pensar también nuevas fórmulas en cuanto al destinar el ahorro, ¿no? Y en esa dinámica en cuanto al cambio demográfico, eso estaría muy vinculado con lo que puedan ser las futuras pensiones. Y aquí entro en unas arenas que no son propias, competencia no propia de la Diputación, pero habrá que pensar por dónde van a venir por parte del Estado también en cuanto a las pensiones, ¿no? Y en función de qué decisión vayan a tomar respecto a las pensiones, qué importancia le quieren dar a las EPSV también. Uh-huh. Y todo eso está unido. Y esto es una reflexión propia, si están hablando de generar nuevos impuestos para poder hacer frente a determinados colectivos de las pensiones, yo creo que eso es un campo nuevo en el que algo tendremos que decir. Y le digo como Euskadi y en base al concierto económico. Y ahí lo dejo. Pero todo eso está sin escribir, porque todavía es cierto que el Gobierno de España nada ha dicho al respecto en cuanto a las pensiones que yo sepa. Uh-huh. Hay también algunas preguntas que están llegando relativas a nuestra red de comunicaciones, tanto las de corto, aquellas que conectan y el núcleo de Bilbao y las áreas limítrofes, en los que se aprecian algunos cuellos de botella en ocasiones, que aquí sufren parte de los... Otros hablan también de esos cuellos en relación con nuestra relación con Madrid, particularmente las infraestructuras aéreas en las cuales pues, estamos en comparación con otras ciudades del Estado en una situación más complicada. ¿Hay planes concretos para mejorar esta movilidad, para abordar de una manera decidida una mejora de estos nudos de comunicación? Bueno, es diferente, ¿no?, los ámbitos en cuanto a los accesos a nuestra capital, Bilbao, y respecto a eso de accesos aeroportuarios con otras capitales, ¿no? Es diferente. Yo cuando me desplazo a Madrid y tardo en torno a hora y media, dos horas en llegar al centro de Madrid, pues uno dice, jo, qué bien estamos donde estamos, ¿eh? La verdad que es una gozada tener las infraestructuras que tenemos en Vizcaya, porque se nos olvida ese cambio, ¿no?, ese factor diferencial. En muchas ocasiones hay quien pone en cuestión la Supersur, pero se nos olvida que la Supersur también vino a solucionar problemas muy importantes que tenía toda la periferia, el Bilbao Metropolitano, Vizcaya en general, en cuanto a esa realidad. Y eso ha venido a resolver problemas de seguridad y problemas de tráfico también, ¿no?
La otra cuestión en cuanto a la conectividad, cuando hablaba de territorios competitivos, la conectividad es uno de los elementos y factores importantes para la competitividad del territorio. Y ahí sí es cierto que todas las administraciones vascas tenemos que hacer al unísono algo más en cuanto a conectar nuestros aeropuertos con más ciudades en el mundo internacional, por supuesto en Europa, también con respecto al Estado, pero en cierta manera tardará un poco, pero este nuevo acuerdo y ese buen acuerdo entre el Gobierno vasco y la entrada de las tres capitales, y aquí está Juan Mari, eso también va a ser un factor diferencial en cuanto a la competitividad. Espero que venga cuanto antes y no se tarde en el tiempo, y eso es lo que se está pactado y se ha hablado, pero eso va a ser muy importante para ganar conectividad con Europa, con Madrid, con Barcelona y ganar competitividad como territorio. Muy bien, pues yo creo que vamos a entrar en la recta final de las preguntas. Hay algo que preocupa mucho, que es el empleo, y vinculado al empleo, la educación y los valores, como has dicho, ¿no? Hay una valoración muy positiva de las medidas que habéis tomado en contratación pública para fomentar una mayor responsabilidad en el empleo y unas prácticas. ¿Tenéis previsto hacer más? ¿Es un primer paso al que seguirán otros? ¿Os parece que con eso ya es suficiente? El empleo preocupa mucho. Sí, y es uno de los elementos que nos preocupa a todas las administraciones vascas y en particular a la Diputación Foral de Vizcaya. Yo lo suelo repetir y al Lehendakari también lo suelo decir mucho, y es así. Si tienes empleo, no necesitas más cosas o no necesitas tantas cosas, porque el empleo es la mejor política social que podamos tener. Eso es así. Y, por tanto, todas las administraciones estamos volcadas en la generación de empleo. Pero tiene que ser un empleo de calidad, un empleo de calidad. Las cláusulas sociales que nosotros hemos aprobado en la Diputación no son nuevas. Ya aprobamos en el 2013, yo estaba diputado de Presidencia, impulsé unas cláusulas sociales que fueron anuladas consecuencia de un recurso del abogado, en este caso del delegado de gobierno anterior por parte del Estado. Pero no nos quedamos ahí, ¿no? Lo que sí hicimos es volver otra vez y recientemente hemos vuelto a aprobar estas cláusulas sociales. Lo que sí pretendemos es dos cuestiones. Primero, que el empleo sea digno, pero también teniendo en cuenta que las pymes y nuestra sociedad, como sabéis, somos un 93% pyme, tengan más posibilidades para contratar con la administración. Y esto no quiero entrar en arenas, insisto, que no me corresponden o en arenas movedizas, pero eso quiere decir que sí estamos incentivando también la contratación local en ese sentido, porque estamos impulsando que las pymes puedan tener mejor acceso a contratar con la administración pública. Las dos cosas, empleo y que nuestras empresas contraten y tengan facilidades para contratar. Cumpliendo siempre la ley de contratos del sector público es una máxima de la que no nos apartamos nunca, pero con estas dos cuestiones que he señalado. Se felicita ese carácter emprendedor porque de alguna manera reconoce que hay cosas que hay que cambiar y hace una reflexión sobre que quizá habría que ser más explícito y evitar una cierta autocomplacencia que a veces se percibe en la sociedad o en las instituciones del país, ¿no? Aunque se han hecho muchas cosas bien, a veces esa autocomplacencia nos limita para cambiar lo que tenemos que cambiar. Particularmente hablan de la educación, hablan que no es una competencia específica de la Diputación, pero bueno, pues que preocupa, ¿no? Tanto la educación, los informes de PISA que han salido recientemente, nuestras universidades, si queremos atraer talento. ¿Cómo ve el diputado general esta necesidad de dar un salto adelante en estos ámbitos? Bueno, yo sí creo que el Gobierno vasco, poca autocomplacencia, ¿no? De hecho, cuando respecto al último informe de PISA, ha tomado medidas y ha tomado medidas en la buena dirección, según mi opinión. Respecto al talento y respecto a la formación, respecto al mundo universitario, pues yo sí creo que de la misma forma que estamos hablando que nosotros nos tenemos que reposicionar primero como administración, como diputación y también como sociedad, como Vizcaya, también creo que la universidad y los centros formativos, etcétera, se tienen que reposicionar en esa nueva realidad. Creo sinceramente que lo tenemos que hacer como pacto de sociedad, porque, insistía, el futuro no, ya estamos hablando de personas. Cuando venía para aquí, en el coche, estaban hablando de una empresa de reciente creación que se dedica a paquetería express, que ya tiene un valor en bolsa superior a todo Iberdrola, de reciente creación. Y eso no lo hacen las firmas, las compañías, las empresas, no, lo hace el talento.
la unión de talento que genera una empresa que la pone en el mercado y genera ese valor como empresa. Bueno, pues ahí sí tenemos que estar, nuestra universidad, nuestros, y sin autocrítica, o sea, diciéndolo tal como lo pienso, tenemos que reposicionarnos en todos los sentidos, también en el mundo de la educación. Estuviste esta semana... Sí quisiera, sin pasar por alto, cuando hablamos de talento, no necesariamente yo estoy refiriéndome a ingenieros, licenciados, a gente de talentosa y de primer nivel, no. O sea, talento hay en todas las capas del mundo de la formación profesional, que somos muy buenos. Talento hay en todas las necesidades, en todas las cualificaciones profesionales. Porque todas las necesidades y todas las cualificaciones profesionales van a ser absolutamente necesarias para una sociedad cohesionada y tenemos que tenerla ahora y a futuro, insisto. Muy bien. Comentaba también alguien que te vio en el otro día en el acto del concierto, en el que la sociedad civil, pues de alguna manera, empezaba a movilizarse, ¿no?, en defensa del concierto. ¿Dónde cree que el diputado general que necesita movilizarse? ¿En qué ámbitos la sociedad, a dónde le gustaría el diputado general sentirse arropado como institución por la sociedad? ¿Cuáles son los ámbitos en los que echas en falta que la sociedad esté a tu lado en el esfuerzo que estáis haciendo? Bueno, yo tuve una gran satisfacción cuando un amigo de la cuadrilla me preguntó, oye, Unai, que es que no entiendo eso del concierto, ¿me lo puedes explicar? Y lo hicimos en el Choco con una cerveza en la mano. Y la verdad, cuando se da cuenta, y se lo explica, si se da cuenta, ¡jue! O sea, toda la educación, él es profesor, toda la educación, todas las infraestructuras, todo eso lo tenemos gracias al concierto. Ese valor que coge el amigo de la cuadrilla, pero cualquier persona en decir, ah, vale, ahora ya sé el valor que le tengo que dar a todo lo que tengo alrededor. Bueno, pues eso es lo que tenemos que trasladar, pero lo tenemos que trasladar en el mundo educativo, en las universidades, en los institutos, y lo tenemos que trabajar también en esos niveles de respuesta social también, ¿no? Ayer tuve la mesa de diálogo civil en cuanto al tercer sector social y también esos foros son de compartir colaboración público-privada, son foros idóneos en los que también hay que hablar del concierto económico y de lo que supone el concierto económico. Es un ejemplo. Pero en todos aquellos ámbitos en los que tenemos colaboración público-privada, el concierto tendría que ser uno de los temas importantes para tratar. Muy bien. Primero aquí, porque luego hay que saberlo vender fuera, que es donde tenemos, un cierto riesgo. Muy bien, Unai. Pues muchísimas gracias por todas tus respuestas. Hemos tomado mucha nota del proyecto que tienes de hacer converger finanzas y valores, algo que en lo que yo creo que en Deusto hemos procurado trabajar hasta ahora y, desde luego, cuentas con todo nuestro apoyo para seguir trabajando. Yo le dejo la palabra al presidente de Deusto Business Alumni para que cierre el acto y te felicito por la eficacia. Es el desayuno en el que hemos contestado más preguntas y en un plazo más rápido. Muchísimas gracias, Unai. Gracias, Guillermo. La verdad es que cuando teníamos una pequeña preocupación al empezar este encuentro, porque el diputado general tiene una entrevista internacional a las 10 en la sede de la Diputación, con lo cual estábamos obligados, normalmente acabamos entre las 10:15 y 10:30, entonces estábamos obligados a adelantarnos, pero hemos batido todos los récords porque vas a llegar con toda tranquilidad. Lo bueno, si es breve, mucho mejor, ¿no? Sin no ninguna, sé si es bueno, pero breve ha sido, Sí, sin ninguna duda. Mila esker gurekin egoteagatik eta badakizu non gaudezen. Eskerrik asko.